fe y esperanza, escuchar la misa de la celebración de la Guadalupana, en honor a la patrona de México, con mucha fe, con mucha alegría, y sobre todo pues esperando que haya salud, trabajo, y pues y obviamente el respeto mutuo entre el conglomerado, la gente, y el fervor que debemos tener. Nos vemos.
gente, esto es un evento hermoso. Yo admiro y respeto a la comunidad mexicana de donde estamos, en nuestra comunidad. Lo celebran, no casi, pero lo celebran similar como en México. Me siento muy alegre y muy dichosa de compartir este evento. También los filipinos lo celebran. Hermoso, han parado la danza, le llaman danza. Todos los años hacen lo mismo. Los danzantes, vamos a ir a comprar un champurrado. Hace un frío, pero no es un frío exagerado, ¿verdad, Hani? Simplemente que como ya es noche, el sereno ya se siente el sereno. Ya están los danzantes y aquí es donde venden champurrado. Hard dog. ¿Sí? En medio de la calle. Perro caliente. Un pedacito de México. Comimos ese hard dog como ustedes vieron, pero lo quedamos con deseos de comer algo más. Solo era un antojo de un perro caliente, como le llaman. Pero venimos a un lugarcito, pues, donde venden hamburguesas. Y decidimos, estaba todo hermoso. Todo estaba hermoso. Y no fue mi hijo, porque como está en exámenes finales, entonces se quedó con mi hermano. Estoy viendo, estoy distraída porque Álvaro me estaba diciendo, estaba dejando algo. Está agarrando la bebida ya. No, disculpen. No llevé a mi hijo porque está en exámenes finales y mi hermano le está colaborando con el examen. Entonces, súper importante que estuviera haciendo el proceso del paquete de español. Tiene exámenes de español, biología, matemáticas, historia, ciencia. Entonces, es un gran reto para que ande ahorita
afuera, claro que la prioridad es la educación de él. Y primeramente Dios, pase esos exámenes finales, porque el 10 grado es uno de los más, uno de los grados más, se puede decir, más intensos del bachillerato. Escogimos, se llama tri-tip. Es muy delicioso con sourdough bread y tomate, es de barbecue, el sandwich. Bien delicioso. Bueno, provecho. Vamos a entrevistar al señor tolimense, el amor de mi vida, mi Aguilar, mi Pepe Aguilar, mi William Levy. ¿Cómo está el ese? Está delicioso. No, nosotros teníamos una hambre, ¿no, flaco? Que comimos el hot dog y ahora el sandwich. ¿El triqui o fly fly? ¿El qué? Oh, el triqui. ¿Qué le hiciste? Se llama tri-tip, pero Álvaro le llama triqui. Triqui. Ahí es el tolimense agarrando más bebida. Está deliciosa, mi gente, la cena. Álvaro le llamó a mi hijo que si quería una él, mi hermano y mi mamá. So, los invitó. Ahorita estamos esperando las hamburguesas de ellos. Bonito. Ah, ¿qué les iba a decir? Qué bonito la cultura mexicana. Me siento... Le estaba diciendo a Hani que qué bonita la cultura mexicana, ¿no? Todos la tradición de ellos, todo el contorno que incluye. Muy bonito. Una tradición y una ceremonia bien solemne, bien, es como algo que ellos cada año pues prevalece en la cultura mexicana, la fe católica, el fervor. Y pues como el indio Juan Diego, yo he visto la historia por televisión. Y el indio, pues todo lo que él contó, es bonito verla. La puedo explicar así a rango, así abuelo y padre, pero me gusta, me fascinó la historia de él, del indio Juan Diego, cuando vio que se le presentó la Virgen en el Tepeyac. Y ahí pues nació toda la Guadalupana, la Virgen, pues. El diciembre 12. Sí, el fervor humano, el fervor, la fe católica de ellos. Muy bonito todo, sí, de sí. Ellos. Más las Navidades, ¿cómo las celebran? Nosotros les decimos, ellos le dicen la posada. No tenemos Pero explique, porque usted es colombiano. Sí, o sea, aquí dicen las posadas. Allá por la novena de Aguinaldo, lo llamamos nosotros. Aquí es Sudamérica, yo Centroamérica, no le dicen las posadas. No, es igual. Y literalmente pues de las cosas, de la tradición y el evento de cultura que tienen ellos, pues es algo bien importante celebrarlo. Más que todo en familia lo hacemos, pues también como en Colombia. Sí, también que afuera la danza, después de terminar la misa, seguir con la danza. Sí, porque hay mariachis. Sí, la gente pues sabe, salimos, sigue celebrando. Está doble, falta otro, ¿no? Sí. Se va a pedir otro así. No, siento Coca-Cola. Y siguiendo, sí señores y compañeros, amigos. Esto, como les venía contando, la celebración, según termina hoy, pero en México la sigue, es cada mes, cada domingo, pues van a la Basílica en la Ciudad de México y celebran. Pedirle algo con fe. Pedirle es más que todo el propósito, un propósito que sea con mucha fe, sí, con esperanza, con mucho amor. Y esperando pues que se cumpla y que sea a diario, no sea por hoy nomás, que porque es la celebración, sino que sea continuo, pues que sea el diario vivir. Como decía el padre en el sermón, el padre David, ¿tú eres? ¿El apellido David? El padre que dio la misa,
que no sea por hoy, por el día de hoy, por el día de la celebración, sino que sea siempre. Y ese es el egoísmo, la envidia, el juzgar, que no es muy bueno en sí. Muchos temas tocó él. Bueno, un momento. Voy a... Es que fue Obay, ya le llamaron, que las hamburguesas ya están. Pues le está diciendo Álvaro, es algo muy bonito que se celebra aquí en Estados Unidos también. Lo celebra muy bonito. Yo desde que estoy yendo todos los años, que es básicamente todos los años diciembre 12, siempre lo he disfrutado al lado de ellos dos, pero ahora no vino mi hijo por la situación académica de él, que tiene que estudiar y todo, pero es algo como dice Álvaro, hay que de este todos los días. Bueno, mi gente. Que viene el flaco. Un saludo a todos los mexicanos, especialmente las personas que no viven aquí en esta nación. Los felicito por un bello evento que celebran en familia, especialmente en México. Me imagino que lo deben de celebrar hermoso, hermoso, hermoso. No hay nada, nada, nada mejor estar en unión familiar. Me siento muy dichosa de ser parte de este evento, no solo porque no soy mexicana, es simplemente es algo muy hermoso como ser humano. Bueno, ya los vamos. ¡En familia de nuevo con mi hijo! Le trajimos una, Álvaro le trajo, como les dije, le trajo una hamburguesa a mi hijo, a mi mamá y a mi hermano. Chévere, bonito, me gusta eso de él. Un like por eso, porque Álvaro invitó a mi familia a cenar.